bueno, y es que la polémica aún no termina. La polémica continúa aquí con mi compañero Raúl el Travieso sobre una imagen que estuvo circulando en redes sociales, que muchos la vieron, muchos no, pero dio mucho que decir. Raúl el Travieso, con documentos en mano y con pruebas en mano, pues nos asegura y desmiente todo lo que dijeron acerca de él. Raúl el Travieso. Hola Carolina, bueno, a todos los que están pendientes de mí, les agradezco. Bueno, me he tomado la molestia de asistir hasta mi colegio para traerles el documento. Yo sé que el documento, yo estoy diciendo que ni siquiera me he graduado del colegio, que soy un aparecido, pues aquí le tengo los documentos. Yo sé que el documento, yo estoy diciendo que ni siquiera me he graduado del colegio, que soy un aparecido, pues aquí le tengo los documentos. Que ya se los voy a mostrar porque a mí me gusta hablar con pruebas. No soy como otros que tienen la piedra y esconden la mano. Yo sí enfrento mis problemas y soy responsable de lo que digo y de lo que hago. Te cuento que a raíz de que salió esa foto, yo le hice un comentario a ellos porque descubrí quién fue. Lo descubrí. Ya los tengo todos con nombre y apellidos. Ellos creo que saben que ya sé. Y eliminaron automáticamente ese Facebook falso creado. Eliminaron automáticamente la foto. Eliminaron automáticamente todos los comentarios que se dijeron de mí. Pues le agradezco que hayan tomado esa decisión porque saben que están mintiendo. Ellos son los que están mal informando a la gente. Ellos son los que están diciendo cosas negativas, dañando la imagen de una persona que se la ha construido poco a poco. Yo tengo aquí pruebas, documentos que circulan y hablan muy bien de mí y dicen cosas muy buenas, que cosas que yo he realizado y cosas que ustedes en casa han disfrutado de mis programas, de mis shows, de mis eventos, cosas que realizo con todo el cariño y lo hago muy bien. Yo sé que sí, yo sé que la gente se dedica a hablar, a destruir muchas cosas que en fin no saben y que creo que ni siquiera están enterados. Pues para que vea usted, Raúl el Travieso tiene mucha tela que cortar todavía. Están enteros, todavía no saben nada de la vida de nosotros ni del programa. No tienen por qué destruir la imagen de nadie, mucho menos de un programa de televisión. Por favor, que les quede claro, infórmate bien de lo que hacemos y de lo que no hacemos, si es que están pendientes de nosotros, Raúl. Bueno, en realidad se nota que están pendientes porque, como vuelvo y te repito, apenas hicimos el comentario de una de ellos, actuaron y borraron todos los comentarios, todas las fotos, todo lo negativo que decían de nosotros. Eso quiere decir que están pendientes y que ellos se han equivocado una vez más y está demostrado. Raúl el Travieso, Carolina Gavilanes, hacemos el Proyecto F y lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y recuerden que la farándula en Durán tiene nombre y apellido, se llama Proyecto F. Estamos creando un mundo pequeño para entretener a nuestro querido cantón y darle algo diferente que ustedes necesitan en casa. Algo, consuman lo nuestro. Este es Canal de Durán y este es el talento duraneño. Claro que sí, Raúl el Travieso, y contigo me despido, porque recuerda en casa que no somos competencia. Vente, porque somos algo más. Copia y pega. Para Proyecto F, Carolina Blanes, Raúl y el Mini Ken ecuatoriano.